Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y esta aventura recién acaba de comenzar, después de pasar por muchas cosas, tanto la pérdida de alguien importante de Tasmili, es decir, la tragedia después del incendio que se ocasionó en el incendio del Bosque Amanecer causado por los carepuercos. Después de unas aventuras de un ladrón en el castillo Soge, la de un mono que se vio obligado a viajar con un buhonero sin escrúpulos, y de la visita del viaje al Club Titibú en busca de Duster, y por supuesto la recuperación del huevo de la luz, más la destrucción de la Torre del Trueno. Pero esto no es más que el comienzo, porque con Aeolia y Bonnie vamos a ir por las 7 agujas. Vamos por la que se acaba de extraer en el castillo Soge. ¿Se acuerdan que hemos visto una aguja en el castillo Soge cuando manejábamos a Duster? Ah, Tutangatón. Vaya, vaya. Las referencias nunca faltan. ¿No es así? Vamos a alfatear. Sé que no hace mucho porque no está Kumatora. Ups, sí. Hay ciertos enemigos con los que Bonnie no los puede oler. Y por ende no identificar cuáles son sus debilidades y toda la vaina. Esos gaticos como que solamente están, por lo visto no se les ha visto atacar. No. Y bueno, aquí tenemos una ayudante pasiva que por lo visto no es tan útil que digamos. Uno fuera. Desde luego, Ionia no hace gran cosa en esa batalla, en las batallas donde ella participa. Y conseguimos carne de ternera. Veamos cuánto. No sirve para tanto. Solamente fue un mero rasguño. Como decía, nos dio curiosidad esa aguja. Y cuando el viejo West le preguntó al rey de Osoge, le contestó amablemente que no es nada, ocultando su verdadero papel de esa aguja en esta aventura. Por lo visto, como que hay 7 agujas repartidas por el mundo, en especial las islas ninguna parte, y tras esas agujas está un dragón que duerme en lo más profundo, y depende de quien lo despierte, a él mismo se vería el dragón, dependiendo si es alguien con un corazón malvado o con un corazón puro, puede despertar al dragón para distintos propósitos. Imagino que los que tienen corazón malvado, pues el dragón causará caos y destrucción por todas partes, y eso es lo que están buscando los carepuercos, si tengo entendido. Voy a gastar una leche cortada.
Sí, no es muy útil tenerla guardada. Mira cómo corro. Ups. Creo que no era como tenía planeado. Porque quería ver cómo se ve Ionia corriendo. Se ve graciosa. Un gritito. Esos gatos no nos causan tantos problemas. Es más, son experiencia gratis. Y lo hemos pillado por sorpresa. Aún no seguimos el ritmo. Sin alguien quien los duerma, pues es difícil adivinar cuál es el ritmo del enemigo. Ionia a duras penas nos cura. Nos cura poquito, pero nos cura. Veamos a ver qué hay por aquí. Es bueno explorar de vez en cuando porque quién sabe si encontramos regalos o cualquier vaina. Ionia nos cura tanto como una leche cortada o como una galleta de nuez. A veces se ponen pesados curándose. Y bueno, podría decirse que es un enemigo fácil, pero con algunas complicaciones, como por ejemplo dormir al oponente o recuperarse, como lo hayan visto antes. Y llegamos. Así que la aguja ha sido extraída. No tengo ni idea de quién lo ha hecho. El corazón del dragón oscuro será el reflejo de aquel que lo despierte. Eso dice la leyenda, pero no siento nada de nada en este lugar. Ni bondad ni maldad, nada. Qué misterioso. ¿Es posible que en este mundo exista una persona sin corazón? Simplemente di por hecho de que el dragón oscuro permanecería sellado eternamente. No, aún hay una posibilidad. Pudiste aprender Pique y Rasengan. Quizás seas capaz de... Oh, cierto. No te he explicado nada todavía. He de hablarte sobre las agujas. Por favor. Presta atención. Estas agujas, estas islas son muy especiales. La razón es que en ellas se oculta un poder sin límites. Este poder reside en un dragón que duerme bajo las tierras. Este dragón es increíblemente grande, tanto como todas las islas juntas. Debido a que el dragón está dormido, las islas están a salvo del desastre, pero los humanos no pueden controlar semejante poder. Debido a ello, las Magitsis de por aquel entonces usaron siete agujas para sumir al dragón en un profundo sueño. Una aguja por cada Magitsi. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a custodiar las agujas. La leyenda dice que alguien capaz de despertar al dragón aparecerá con su poder cuando su poder sea necesario. Si el dragón es despertado por alguien de corazón malvado, las consecuencias serían terribles. Todo podría ser destruido a causa de los oscuros deseos de su corazón, de ese corazón. Nosotros, en cambio, esperamos que suceda lo contrario. Si una persona de corazón puro extrae las agujas y usa su poder, el mal será purgado del mundo, dado paso un futuro resplandeciente. Así cuenta la leyenda. Hay más, pero no te preocupes. Cuando una de las agujas es extraída, la Magitsi que la custodia desaparece, poniendo fin a su existencia milenaria. ¿No resulta romántico? Vaya, mira la forma de la isla de ninguna parte. Tremendo mapa, ¿no?
Ahí parecería como si tuviera dos montañas. Ya veo. Existe otra leyenda. Solo quienes dominen el pique y Rasengan podrían extraer las agujas. Ni las Magipsis tenemos ese poder. En otras palabras, tú puedes extraer las agujas porque eres un elegido. Vea pues. Comandante, por favor, dese prisa. Hemos localizado la siguiente aguja. Pero, el mono, necesitamos al mono. El mono puede abrir el camino. Ah, menudo latazo. El mono es la clave, les contaré los detalles más tarde. Por favor, venga al laboratorio Quimera. Supongo que ya sabrá dónde está, ¿verdad? No, voy a... Señor, su voz suena más alegre que de costumbre. Bueno, da igual. Coja el tren de la encrucijada hasta la fábrica y cuando llegue vaya al oeste desde la estación del teleférico que hay detrás. ¿Podrás recordarlo? Desde luego. Oh, si ya sabes dónde es, entonces no hay ningún problema. Dese prisa, por favor. Y conseguimos un teléfono móvil. Perfecto. Ya sabemos cuál es nuestro destino. Vamos a hablar con la rana de guardado, pero por el momento no vamos a guardar porque... mejor vamos por dinero. Sí, suena muy arriesgado, lo sé. Pero es necesario para ir por el tren hacia la fábrica. Veamos. Ahora no, ya Ionia no nos acompaña. Esa escalera es un atajo hacia Tasmili. Id por allí. Yo estoy preocupada por mi propia aguja. Sé que nos volveremos a ver. Si no es así, sabremos que uno de los dos ha dejado este mundo. Jiji, adiósito. Y se marcha. Vaya forma de marcharse. Muy extraña por donde se mire. Bien, ahora sí nos vamos. Este lugar me resulta familiar. ¿Abriste la cerradura? Sí, desde luego que sí. Esta isla... este lugar es el sótano del castillo Soke. Vamos a guardar, ¿por qué no? Estábamos en el patio y ahora estamos en el sótano. Menudo viaje, ¿no? Y listo. Vamos a ir corriendo derechitos. Bueno, nuevo enemigo. Equipo fraternal. Un coloso puñetazo. Como que... Ah, ese es el PK Fire. Y listo. Vaya. Bonnie recibió bastante daño. Carne ternera. Será mejor gastarla. Porque si no, no me serviría de nada. Ah, lo más curioso es que tenemos la pistola sódica. Pues sí. Se la hubiera podido dar a Bonnie. No pasa nada. Y listo. Nos vamos derechitos a Tasmili.
pero no sin antes toparnos con un fantasma fétido y sus secuaces. Vaya, puede que no lo vieron, pero fue un desperdicio usar ese poder, sí, en el Pique y Rasengan, en uno de esos enemigos que nos hemos enfrentado antes con Duster. Como estamos a nivel superior, los derrotamos de una y nos curamos. Perfecto. Y ahora sí, sigamos. Ya tenemos lo necesario. Ahora vámonos a Tasmili. Me imagino que la casa del sepultero fue destruida por uno de sus rayos. ¿Qué estaba pasando? Ah, nos está avisando que tenemos que ir a visitar la tumba de Hinawa. Y ahí está, Nipolite. Lucas, ¿has visto a Flint? Hace rato estaba visitando la tumba de Hinawa. Seguramente haya vuelto a la montaña para seguir buscando a Klaus. Buscar a Klaus, visitar la tumba de Hinawa. Buscar a Klaus, visitar la tumba de Hinawa. Tu padre no hace otra cosa desde aquello. Pues él le entiende, ha perdido a su esposa y está buscando a su hijo, a su otro hijo. Eres todo lo que queda, Lucas. Te has hecho tan fuerte que Flynn no tiene que preocuparse de nada. Te has convertido en un joven de provecho. Toma, Flynn me dio esto. Me pidió que entregase la próxima vez que te viese. Al parecer es un amuleto de la suerte que tu padre haya tenido cuando era un niño. Y me imagino que Bonnie lo consigue. O será un objeto clave. Pues sí, desde luego es un objeto clave. Es antiquísimo. Hay misterios que alberga en este amuleto. Pero más tarde lo averiguaremos. Y desde luego las tumbas están inactivas. Y llegamos a la estación de trenes. Comandante, ¿dónde está? ¿De San Perdines? No, solamente estoy diciendo tonterías. Todos le están esperando en el laboratorio Quimera. Aún no he llegado. La razón es que no recuerdo cómo se llega ahí. O sea, entiendo las indicaciones, pero para ir al laboratorio se coge el tren desde la encrucijada hasta la fábrica y luego al oeste desde el teleférico. La cosa es que no sé dónde estoy. ¿Hola? ¿Sigue usted ahí, comandante? ¡Oh! Ya veo el laboratorio. Tenía usted razón. Se coge el tren desde la encrucijada hasta la fábrica y luego al oeste desde el teleférico. Clip, clip. Y listo. Ya tenemos destino. Vamos a ir en tren. Mucho menos agotador que andar. Y listo. Sí, vamos. Tarifa normal. Por lo visto parece que no tiene para empleados. Todos a bordo. Lo curioso es que hay dos vagones. ¿Y dónde estará el vagón en el que se maneja? Vete a saber. ¿Qué recuerdos de este lugar?
ya llegamos. La fábrica, gracias por venir con nosotros. Menudo viajecito, por lo visto parece que ya no hay nadie. Hop, ¿necesitas algo? Primero vamos a guardar dinero. Ya no lo necesitamos. Y después vamos a guardar y dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un pique y like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!